Ay, no. Bueno, ya da igual. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a otro episodio más de Personas 5 Royal. Y bueno, pues como siempre vamos a continuar donde lo hemos dejado en el punto anterior. Que os recuerdo que, si no me equivoco, habíamos finalizado el entrenamiento intensivo de Futaba. Habíamos empezado de nuevo las clases. Por fin teníamos en nuestro poder los datos del ordenador de la hermana de Makoto, que nos da a entender que los episodios de descontrol y la desconexión mental de algunas personas que está causando sus muertes, las tenemos que investigar, ya que por fin hemos conseguido esos datos. Pero Futaba nos ha dicho que esos resultados no nos lo van a dar hasta después del viaje de clase. Así que teníamos por aquí un ordenador, ¿no? Ah, sí, el portátil. Arreglar el portátil. Necesitas herramientas especiales para arreglarlo. Puede que en Akigahara la vendan. Vale. Pues hoy nos vamos a dedicar única y exclusivamente a mementos, si podemos. He oído que los ladrones fantasmas han derrotado a un importante grupo de hackers. Es como si los héroes del cine hubieran cobrado vida, bravo. Es evidente que los ladrones fantasma han demostrado ser héroes, pese a la opinión del público. Estoy impresionado. Bueno, el verdadero corazón de las cosas es algo natural para mí. Al fin y al cabo es mi vocación. Intento observar... Sí, ya, te vas, ¿no? No podemos aumentar nada. Creo que no tenemos nada disponible. Así que nosotros nos vamos a la guarida. Ah, bueno, es verdad que la tenemos aquí ahora en el Lebrán. Uy, ¿qué hace aquí Makoto? Venga, vamos a pasar el día con ella. Vamos a subir nuestro arcano. ¡Hey, Kyle! Por cierto, siento lo sucedido en Akigahara. La fastidié, pero bien. Futaba parece muy triste. Deberías intentar animarlo un poco. Estoy bien, en serio. No te preocupes, Kyle. No pasa nada, Futaba. A ver, chica. Kyle. Por cierto, siento lo sucedido. Sí, pero ¿cómo puedo hacerlo? Deberías intentar animarla un poco. Quizá podría consolar a Futaba si mi gentileza fuera altruista. O sea, que necesitamos subir la gentileza ya. Vale, pues entonces vamos a esperar y vamos a subir la gentileza. Bien, como ha dicho el gato que vamos a... Akigahara. Vamos a ver si podemos comprar directamente la... No, este no es el botón, coño. Aquí, no. Este tampoco es, ahora. Aquí. Akigahara, que estaba por aquí. Aquí. ¿Kanda? No, mierda. Kanda es la iglesia, ya lo decía yo. Mierda. No, este botón no. Hemos dicho que Ginza... conozco un restaurante elegante de sushi. Ah, vale, no. Jimbocho. Creo que esta era la zona de los libros. Sí. Caray, qué placer ver tantas librerías juntas. Claro, esto es Jimbocho, la ciudad de los libros. Ven, entremos a esta librería. Hola, qué joven eres. Comparado con la mayoría de mis clientes, claro. Aquí vendemos libros para expertos y puede que sean bastante complicados para un adolescente. Te ofreceré un libro más sencillo que tenemos. Tómate tu tiempo para leerlo, no tengas prisa. El coraje. Muy bien, vamos a otro sitio. ¿Tienes que hacer algo por aquí? Ah, venga ya. ¿En serio me vas a hacer esto, gato? Bueno, ya sabemos que Jimbocho es la ciudad de los libros. Nosotros nos vamos a ir a Akigahara.
a la ciudad electrónica. Vamos a comprar los materiales para hacer lo del libro. O sea, lo del libro, blah. Lo del ordenador. Y por aquí tenemos, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Esta persona. Mierda, dominio otra vez. A ver, ¿esto qué es? La tienda electrónica, ¿no? Aquí tenemos una máquina dispensadora. Aquí está el servicio de las señoritas. Trabajo en el delantal de Alicia, la cafetería de sirvientas. Te estamos esperando. ¿Lo dices en serio? ¿Qué más da? Los otakus vendrán a la cafetería si nos anunciamos como si no. Pero no puedo volver a casa hasta que reparta los folletos. Menuda mierda de trabajo, Colín. Ah, qué mierda de trabajo. No sé si por... No sé ni por qué lo hago. Ah, vale, gracias. Esta es la tienda de juguetes. A ver qué tenemos por aquí. Bienvenido a... bienvenido. ¿Buscas algo en particular? Figura de motociclista. Ideal para los ciclistas. Para amantes de lo único. Para amantes de la moda. Ideal para tu joven interior. Genial. Regalos. Vale, ya sabemos que aquí podemos comprar regalo. Máquinas. ¿Esto es qué? A ver qué hay aquí. Ya están esos idiotas de los medios nutriéndose otra vez de las historias de internet. Lo de los ladrones fantasma, ¿no? ¿Se sube al carro ahora y los convierten en noticia? Están informando de cosas muy antiguas. Llevan meses de retraso. La tele es un mojón de los gordos. Cierto, pero la gente que la ve y arma tanto alboroto también lo es, ¿no? Chico, yo qué sé. Aquí no hay nada. Esta... Ah, mira, aquí es donde podemos comprar lo del televisor. Esto es como... los recreativos, ¿vale? A ver qué dicen estas de aquí. Oye, has comprado un montón de cosas caras. ¿De dónde sacas tanto dinero? ¡Acciones! Invertí todos nuestros ahorros en acciones para que aumentaran. Ese dinero era de los dos. No puedes hacer lo que te dé la gana con él. No te preocupes, invertí en Okumura Foods. Están expandiéndose a otros países. Oh, ya, lo típico, vamos. A ver, ¿aquí qué tenemos? No tenemos nada. Y estos dos. Esta debe ser la ciudad electrónica. Cachivaches, otakus, sirvientas... ¡Qué maravillas! Eso dicen quienes la visitan. Yo llevo aquí toda la vida y aún no me he acostumbrado. Ahora quiero conocer a... ¿cómo es? ¿Los ladrones fantasma? Eso no lo veo tan claro. De todas formas, ¿qué tienen de especial? Pues chico, yo qué sé. A ver qué tenemos aquí. Tienda de juegos retro. ¡Ah, mira! Aquí podemos comprar juegos. Uf, ¡qué caros! Venga, me voy a arriesgar. Sí, total, de todas formas, vamos a sacar un buen partido de mementos cuando salgamos. Si es que tenemos muchos tesoros. Bien, pues vamos a comprar aquí esto. La tienda de las herramientas, que espero que no sean tan caras. Arena de hierro, con restos magnéticos, se usa para hacer acero. Set para ordenadores. Hostia, qué caro. De este voy a comprar 5, 6, 7, 8, venga. No. Chía, ni de coña, vamos. Ni de coña me voy a gastar yo tanto. Podría gastarme más, pero no quiero. Venga, ya tenemos el set para comprar y arreglar esto. A ver qué tenemos aquí. ¿Hipermercado de qué? Bienvenido, tenemos lo último en electrónica para ustedes. Echen un vistazo. A ver. Cámara digital puntera, eficaz con cualquier luz para los profesionales. Para futuras estrellas. Este se lo podemos regalar a Anne. Este lo vamos a comprar. ¿29 qué? Sí, hombre. Ideal para los oficinistas. Pues yo qué sé, hija. No me voy a gastar tantísimos yenes. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y esto qué es? Máquina de cap... ¿Qué es este monstruo? ¿Una máquina expendedora de cápsulas? Puedes conseguir una por 500 yens. ¿Y si pruebas suerte? Venga, por 500 yens tampoco me voy a morir. A ver qué tenemos por ahí. Ha salido una cápsula, a ver. De carabia adornada. Es una cápsula poco común. No es el premio del siglo, pero tampoco es una gran pérdida. Ay, no lo entiendo. ¿Por qué la gente quiere estas cosas? Estamos en Akigahara, ¿no? Quizá encontremos a alguien que quiera estos juguetes de las cápsulas. Sí, yo creo que este tío. Mierda, dominio otra vez. ¿Que por qué estoy así? No consigo lo que quiero en estas máquinas de bolas. Quiero la figura del hombre polilla, pero no sale. Avísame si la consigues, te la cambiaré por otra figura que tengo.
Venga, vamos a probárselo otra vez. Venga, vamos. Podemos hacerlo dos veces, por favor. A la primera, venga, vamos, suerte, suerte. Minifigura. Una cápsula común. ¡Ah! Venga, vamos, aquí. Venga, por favor. ¡Ah, venga ya! Nah, no me gasto más. ¡Ah, me has traído algo! ¡Has conseguido Recarabia! ¡Qué pasada! ¿Me lo cambias por una bebida muscular y una salsa rancia? Venga, sí. A ver, gracias. ¡Qué bien! ¡Ah, me has traído algo! ¡Con qué dominio, eh! ¡Qué pequeño! Tengo una montaña de esas. Bueno, ya que me las has traído, ¿negociamos? ¿Me las cambias por un salto del Neo? Gracias, esto es para ti. Gracias. Tengo otra más. No sé para qué será ese objeto, pero lo visitaremos cuando tengamos un palacio. Bien, chicos, pues sin perder más tiempo, nos vamos al escondite. Que está aquí. Al escondite, venga. Que tenemos que irnos a Mementos. La gente habla sobre los ladrones fantasmas, vayan donde vayas. No creía que acabaríamos siendo tan famosos. Venga. Reunión. Venga, vamos a ello. Seguro que la investigación de mi hermana nos será útil. Vamos a esperar a que Futaba acabe con el análisis. Si analizar la mierda esa tiene tanta tela, será porque es importante. Me muero por saber qué vamos a descubrir. Venga. Solicitudes. Todos están aquí, ¿no? Bien, buen momento para que repasar la información sobre los objetivos de Mementos. Empezaremos con esto. Tenemos información de un cruel especulador inmobiliario. Intenta amenazar a la pareja de ancianos que lleva al cine de Jongen para que se vaya. Si no hacemos algo, el asunto irá a peor. Está intentando hacerlo porque rechazaron su oferta. No podemos dejar que se salga con la suya. Muy bien, contad conmigo. Todavía hay más. El siguiente es... el jefe acosador... que se adjudica los logros de sus empleados sin hacer nada. Y todo por su propio beneficio. Al parecer muchos trabajadores se han ido porque no aguantaban su naturaleza maliciosa. ¿Se aprovecha de su posición para cometer sus crímenes? Debemos hacer que se arrepienta. Debemos acabar con semejante mentalidad. Todavía hay más. El siguiente es... de un atacante peligroso que ronda por Shibuya. Solo ataca a los débiles, y se ha cobrado varias víctimas ya. ¿En serio? ¿Qué coño está haciendo la policía? Tendremos que castigar a este tío nosotros mismos. Debemos acabar con semejante mentalidad. Todavía hay más. El siguiente es... un universitario que agrede a los animales para liberar su estrés. Al parecer ha matado a muchos gatos. ¿Cómo? ¿Puede ser alguien capaz de hacer algo así? No me lo creo. Nunca podría perdonar a un humano así. Debemos darle su merecido. Pero todavía hay más. El siguiente es... hablemos de Takemi, la doctora de Jongen Yaha. Esta está metida en un buen problema. Oyamada, un antiguo jefe suyo, está intentando acabar con su clínica para salvarse. ¿Es la doctora de Jongen? Mierda. Este tío oculta errores médicos graves. Es un delito de tomo y lomo. Muy bien, hora de extirparle el corazón a ese desgraciado. Bien, ¿estamos todos listos para la acción? Ya he dejado el aviso en la casa de nuestros objetivos. Nadie en contra, ¿no? Pues estamos listos para ir cuando queráis. Solo queda encargarse de los objetivos en Mementos. Como veis, los ganadores no hacen trampa. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y este 6. Por el mundo de los juegos corre rumor de que alguien hace trampas en la en partidas online de Gun About. The Gun About. Ay, este era el... este era el que hace trampa en... dadme un momento, por favor, que voy a contestar un mensaje importante, que siempre me hacen lo mismo. Este era, no sé de dónde era. Creo que era que dijo en los recreativos de Shibuya, ¿no? Pues bueno, antes de venir, vamos a ir a por el objetivo.
Así que nos vamos a Mementos, digo yo. Nos vamos a Shibuya y nos vamos a los recreativos. Hay un objetivo de Mementos en identificar, ¿verdad? Venga, vamos a ver. Ah, esta máquina de cambio no coge los billetes. Una pistola de videojuegos, ¿eh? Tiene un diseño excelente, pero no deja de ser un juguete. ¿Cómo? ¿Que quieres jugar a esto? Yo estoy ahora con Gung About, así que no me molestes. Oye, ¿ya has cambiado o qué? No me coge el billete de 1000 yenes. Ah, esta es la mía. El tramposo se ha puesto a jugar. Oye, corre, tráeme el cambio. ¿El tramposo? Encontraron su verdadero nombre en una red social y la gente está que trina. Creo que se llama Yoshikuni Nejima. Ese mamón tiene 40 tacos y no trabaja ni nada. Bueno, voy a aplastar a Nejima y me voy a convertir en un héroe. Pues no veo que estés ganando precisamente. Cierra el pico, tráeme el cambio y ya está. Será el jugador del marrullero del que habló Mishima, el tramposo ese al que nadie traga. Hacer trampas jugando a solas tiene un pase, pero fastidiar así a los demás es mucha tela. También sabemos cómo se llama. Así que este será nuestro próximo objetivo. Bueno, chicos, pues nos vamos a... al escondite. Bueno, vamos a ver solicitudes. Tenemos un nuevo objetivo. Hoy tenemos información nueva sobre el nuevo objetivo de Mementos. Tenemos información del jugador tramposo. Al parecer, hace trampa en los recreativos para presumir, pero no ha hecho más que molestar a los demás clientes. Vamos a despertar el corazón de ese capullo cuanto antes. Le enseñaremos que hay que luchar de forma justa. Muy bien, contad conmigo. ¿Nadie en contra, no? Pues venga, vamos a Mementos. Venga, chicos, ahora sí, comenzamos Mementos. Oye, ¿cuántos objetivos tenemos? 6, ¿no? Pues al lío. Vamos. Comenzaremos con los 3 primeros que nos dé al lugar, que no sé cuáles serán, ¿vale? No vamos a salir de Mementos hasta que los tengamos todos. Pero os tengo el dato de que tenemos que tener cuidado con el segador de Mementos, porque como aparezca, la llevamos clara. Oye, esperad, estoy recibiendo una lectura. Viene de abajo. Sí, una nueva zona. Bueno, nueva zona. Madre mía, más zonas. Au. Se ha confirmado una nueva zona en las profundidades, actualizando información de la guía. Se ha hecho más grande aún, ¿eh? Esto es porque hemos robado otro tesoro, ¿no? Yo no sé si, chicas. ¿Cómo que al revés? ¿Cómo que va a disminuir el espacio, chica? Bueno, si es eso, ya me callo. Sí, también es verdad. Pues no lo sé, gato, chico. Bueno.
Tú te vienes conmigo, Futaba. A ver, esperad un momento. No, este no es el botón, siempre me confundo. A ver, equipar. ¡Futabita! No se puede equipar, no se puede equipar. Ah, que no podemos usar a Futaba. A ver, esperad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12 y no. 13. No. 12, sí, es verdad. 12, 12, perdón. Estadísticas. Ah, que Futaba no se puede porque es la navegadora. Joder, chica. Pues nada, vamos a quitar a Ann. Y vamos a poner a Makoto. Yusuke lo vamos a quitar. Y vamos a poner a Morgana. Así que... lo dicho. Pues ya está. Vamos a ver, dadme un momento. Que voy a contestar un mensaje. Y... esperad, no. Dadme un momento. Bueno, chicos, perdonad que siempre me hacen lo mismo, pero bueno. Pues listo, chicos. Vamos a esto y nos vamos a Mementos. Cambiar el aspecto de la furgoneta. Disfrazarse nunca está de más. ¿Con qué quieres que vayamos hoy? Pues no sé. Estilo de Don Fantasma. Vamos a empezar en algún punto del camino, ¿vale? Tenemos 2, 4, 6, que seguramente haya dos objetivos en cada zona. Así que nos vamos a la zona 5. Bueno, chicos, hay un objetivo en una zona anterior. Muy bien, volvamos. Bueno, chicos, pues vamos a por el... a por el objetivo. Os recuerdo que en cualquier zona de Mementos no se puede guardar la partida. Solo se puede guardar en la zona de descanso que hemos estado atrás. Así que... nos vamos a centrar aquí. Para que lo sepáis, para aquellos que no lo sepan. No. Esto... mira, un cofre. Ah, venga ya, un cofre con ganzúa. Ah. A ver qué tenemos por aquí. Ofuda invencible. Venga, sí. Me encanta ese ruido, de verdad. Coño, Morga. Qué raro que no haya sombras por aquí. Qué raro. A ver, vamos a ver. Me da a mí que el objetivo no está aquí. Ah, vale, gracias. No sé a qué coño se refería el gato, pero creo que esta no es la zona, ¿vale? Tenemos que seguir subiendo. Que sí, que sí. Arriba, chicos. Como el gato no ha dicho nada, tenemos que seguir subiendo porque hasta que el gato no diga, ¿está aquí? ¡Mira, José! ¡Hola, chico! ¿El objetivo está aquí, gato? No, venga ya. A ver. ¡Ah, venga ya! Oh, hola, José. Sí, hola, José.
Bueno, pues tendremos que seguir subiendo. A ver qué hay por aquí. Venga, vamos, que tengo ganas de luchar. Que hace tiempo ya que no... Venga. ¡Hostias! Ya puedes usar el análisis de las sombras. Puedes ver las habilidades de las sombras y el objeto que sueltan en la pantalla de análisis. ¡Oh, genial! A ver. Órdenes. Grupo. No. Análisis. No. Análisis. ¿Copa tengo? Okiroskue. Vaya, hombre. Y yo que quería luchar con Futaba, no va a ser posible. Vale, pepita de oro pequeña. Bueno, pues vamos a seguir subiendo. Arriba, ¿no? Venga, vamos. Nuestro objetivo está aquí, venga. Ya lo sabía yo. A ver, ¿por dónde está? ¡Ew! Mira, un cofre. Venga. Vamos a ver dónde está el objetivo. Está por ahí. Vale, perfecto. Ahí te doy. No, por aquí no es. El objetivo está aquí. Pero antes de seguir... Esta es la parte de arriba. Venga, vamos allá. Sí, venga, vamos. A ver quién es este objetivo. Oh, el empresario. Así que este... Ah, no, este es el doctor Oyamada. Justo el primero que quería batir. Parece que mi intuición no falla nunca. Venga, vamos a derrotar al Oyamada este. ¡Tú, bicho! Sois todos escoria. Como director médico soy superior a todo el mundo. Merezco vuestro respeto. Deberíais rogarme que os examine. Dadme las gracias por tener compasión para ayudaros a mejorar. ¡Ríndete! Ah, tú eres el chaval que estaba con esa en casa de Takemi, ¿no? ¿Cómo le va? Cayó en depresión cuando se enteró de la muerte de su paciente. ¡Qué pena, pobrecilla! Hacía tiempo que no me sentía tan eufórico. ¿No ha dejado la medicina todavía? Si no es así, dile que ya puede darse prisa. Es a ti a quien deberían echar. ¿Pero qué? ¿Te atreves a dirigirte a mí, tu superior, de esa manera? ¡Ah! Te diagnostico arrogancia terminal. Te suministraré un medicamento, de inmediato. Diré que tu muerte desestabilizó a Takemi. Y yo diré que tu muerte la ha hecho más fuerte. ¡Ah! El mono. Ya. Yeah. Típico. ¡Vamos, chicos! Siente el poder de la medicina. Y tú siente el... Y tú siente el poder de mis personas. ¡No, no, 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 no! Venga, vamos allá. ¡Tom! Okaeri, Johanna. Se acabó. Siente el poder de Izanagi.
Tsukiyomi, perdón. ¡Ah, venga ya! Vamos, gato, bien, eso es. Eso es. ¡Ah! Adiós, capullo. Signos vitales debilitándose. Tú sé que te vas a debilitar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no soy lo suficientemente bueno? Quiero salvar vidas, quiero hacer algo trascendente y ayudar a cambiar la historia de la medicina. Pero soy un médico mediocre. Solo pasé los exámenes gracias a mis contactos. Takemi era todo lo contrario, tan creativa siempre, tenía grandes ideas y una habilidad extraordinaria. Todo lo que siempre quise, fama, prestigio, lo consiguió en un par de años como si nada. La tenía envidia, le tenía envidia, por eso traté de llevarme el mérito de su nuevo fármaco. Eres una mala persona. Ojalá existiera algo para curar los celos, pero no. La paciente de Takemi no murió. ¿Cómo? Pensaba que no se recuperaría, así que la llevé al ala para pacientes terminales. Pero no se creyó mi diagnóstico y acabaron transfiriéndola a otro hospital. Y claro, eso hace que tanto nuestro hospital como la universidad queden fatal. Por eso obligué a todos a decir la misma mentira, que la paciente pidió el alta voluntaria y murió. Tampoco es que le quede mucho tiempo, pero a lo mejor Takemi puede hacer algo más. Ya, claro. Mediarama. Parece que la paciente sigue viva. Tengo que contárselo a Takemi ahora mismo. Solicitud completada. Sigamos. Porque aunque no hay objetivos aquí, arriba hay otro. O a lo mejor están todos en la... ¡Que no! Y ponda Tara. ¡Ah, mira! ¡Un cofre! ¡Ah! Oh, ¡genial! Un arma nueva. A ver qué tenemos aquí. Gota espiritual. Tenemos que seguir subiendo. ¡Ahí, ahí te pilló! Mokoi. No sé quién será ese. A ver, vamos a ir por aquí. Mira. Que sí, ya lo he visto, Ryuji. Vial de mareo. Guapo. Mira, otro cofre. Que sí, gato, que ya lo sé. Magatama maldito. ¡Guapo! Uy, mierda. Bueno, la fusión poderosa. Tú. Otro guapo. A ver, por aquí no podemos. ¡Guapo! A ver. Ah, mierda. Bokuro-sama, gatito. Cofres. A ver qué tenemos aquí. Vale, una gota de manantial. ¡Ch!
Cheongsang ennegrecido. Otra ropa para lavar en las prendas. Que podemos venderlas, a ver si nos dan dinero bueno por ellas. Sí, arriba. Venga, vamos. Venga, vamos, gato. Vamos arriba. Y nos vamos a la zona anterior. Porque creo que los cuatro objetivos que nos quedan están abajo. Ir a una zona superior. Venga, vamos. A la zona 6. ¡Joseliti! Sí, no me importa. Vamos a centrarnos en... No, por aquí no. Por ahí tampoco. Por aquí, a la derecha. Uy, que me la veo venir. No. Ah. Por aquí, tal vez. Sucubo. Por aquí. Arcángel. Mira, Joselito está aquí. Joselito. Venga, vamos a intercambiar. Ah, mira. Es verdad que ya hemos derrotado a Kaneshiro, es verdad. Anillo de la ira. Bueno, chicos, pues vamos a comprar objetos. Vamos a comprar el 20% de los PS. Cognición. Por favor, sí, venga. Venga, aumentar la recompensa de objetos. Perfecto. Bueno, pues ya está. Así que vamos a... arriba. A ver si podemos ir a una zona de descanso. ¡Ah! No. No, 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 no. Venga, vamos a la zona superior. Ah, venga ya. Bueno, venga, a la derecha. ¡Uy, mira! ¡Uy, qué bien! ¡Mira, un regente! ¡Un regente! ¡Hostia! Y de los... Ahí está. Vale, genial. Gracias. ¿Cómo? ¿Cómo? Omoraki, Inugami, Sudama, sin duda. Pero ¿cómo que tenía personas? Ah, espera, 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 espera. Ah, que se me ha unido. Ah, venga ya. ¿Y cuándo se me han unido? Ah, de verdad. Será cuando los matas así. Ovarion. Tú, 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 tú. ¡Arriba! ¿Iremos a la zona de descanso? Sí, a la zona de descanso. Bueno, chicos, pues vamos a viajar. Y venga, vamos a descansar un rato. Visitar mementos.
vamos a ir a la zona 6. Hay un objetivo en una zona anterior. Muy bien, pues vamos. Venga. Venga, vamos, chicos. Antes que todo, vamos a guardar la partida. ¿Vale? Así que vamos arriba, que ya que tenemos una zona anterior a la zona 5. El objetivo está aquí, venga. ¿Cuántos hay? Uno. No. Linan Side. Genial, genial. Gran Pixie. Suiki. El objetivo está aquí. No, por arriba, pues entonces está por el otro lado. Ah. ¡Mira, un regente! Pero no podemos hacer nada. ¡Hostia, mira la reina! ¡Gato! Ah, bueno. Pues a Copa Tengu, fuera. Sin pensármelo dos veces. Venga, sí. Copa Tengu, fuera. Ah, mira, el objetivo está aquí. Bueno, chicos, a ver. No, mierda. Ah, venga ya, ¿y este quién es? Oh, sombra explosiva. Adiós. Bye bye. Gokuro-sama. Subida a nivel 37. Genial. El objetivo está aquí, así que vamos a por él. ¿Quién será ahora? Sí, venga, vamos. El abusón. O el jefe que roba y eso. La sombra de Naguri. Tiene mirada de loco. Dicen que ataca... Ah, el que ataca a la gente. Ah, el matón que ataca a la gente. ¿Eh? ¿Sois los ladrones fantasma? ¿Habéis venido a verme? Vaya, supongo que soy famoso. Madre mía, es uno de esos tíos irritantes. Entonces, ¿puedo ayudaros? No habéis venido a pelear contra mí, ¿verdad? No será eso. Deja de hacerte el loco, eres un loco violento. Tan solo ayudo al mundo. Hay un problema de superpoblación, por el exceso de ancianos. Consideradlo mi aportación personal a la justicia, pero no tiene nada que ver con vosotros, mocosos. A ver quién es esta sombra. ¡Hostia! Ishiki. Sí. Adiós, capullo. ¡Tío, tío, tío!
¡Hostias! No voy a tener piedad contigo. Siente el poder de Tsukiyomi. A ver, esperad. De Izanagi no Okami. No tengo tiempo que perder contigo. No, 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 no. Uy. ¡Mierda! ¡Adiós, capullo! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! ¡Vengo! Nueva habilidad para Johanna. A ver... Lanza Rakukaya al comenzar el combate. Pues venga, vamos a eliminar esta. ¿Qué he hecho? ¿Solo hacía daño a la gente para desahogar mi frustración? Pedir perdón no basta. Has atacado y hecho daño a mucha gente, ¿sabes? Yo... ¿Qué puedo hacer? Entrégate. Cuéntaselo todo a la policía. Entregarme... Supongo que no hay otro camino. He estado haciendo algo espantoso. Me merezco un buen castigo. Sí, lo sé. Te mereces un castigo. Carga. Solicitud completada. Bueno. Quedan 3 objetivos, ¿no? ¿Ya solamente quedan 3? No, imposible. Volvamos a la entrada, sí. Esperad un momento. Primeramente vamos a guardar la partida, ya que estamos aquí. Solicitud. 1, 2, 3 y 4. No, nos quedan 4 objetivos, chico. Venga, vamos a seguir en la zona. A ver. Hay un objetivo en una zona más profunda. Pues sí, venga. Vamos a guardar la partida. Esperad. Ah, no, esperad. Que ya se me olvidaba algo. Venga, vamos a consultar. Usar objetos de curación. Hablar con el equipo. Bueno, chicos, pues vamos abajo. ¿El sellito está aquí? Sí. Ya, sí, ya lo hemos cogido. Bueno, chicos, pues vamos abajo. Venga, vamos. ¡Anda, mira! ¡Hostia, qué chulo! ¡Qué bueno! ¡Morgana Rojo!
Y Chipón Datara. Kinky. Que es al que nos hemos enfrentado ahora. Rakshasa. El demonio ese raro de las cuatro espadas. Joder. Sí que hay. Ortro. Un nuevo. Una nueva persona. ¿Vale? Kinky, otro Kinky. Aquí no podemos. Uf, madre mía. Fuiki. A ver por aquí. Genial. Abajo. Vale, sí. Rakshasa. Genial. Vale. Vamos a ver. Sí, venga, vamos a explorar porque tenemos sitios sin explorar todavía. A ver qué tenemos por ahí. Linanside. Por aquí. Nada. Y por aquí. Que sí, gato, que ya lo sé. Magatama, maldito. Otro. Mira, un cofre con ganzo, así, venga. Oh. Ofudo debilitador. Bueno, chicos, pues nosotros nos vamos a ir ya. Tenemos que ir. Vale. Venga, Ranger nivel 37. Así nos ahorramos tiempo. Linanside. Vale, y vamos abajo. Sellito. Selliti. Aquí no había objetivos. Así que vamos a la zona siguiente. Sí, nuestro objetivo está aquí en la zona. Venga, vamos a ello. Aquí está el objetivo. Venga. Sin perder más tiempo, vamos al objetivo primero. Aunque vamos a ver qué hay por aquí. Arma de gato ennegrecida. Pepita de oro grande. Cosas para vender que nos van a dar dinero. Ah, mierda, esta vez le he dado de forma normal. ¡Hostia! Kurama Tengu. Vale, pues nos vamos al objetivo. Nosotros hemos bajado por aquí, ¿no? Esto es arriba, sí. Y el objetivo está aquí. Así que vamos allá. ¿Quién será ahora? ¿El jefe este que roba? Sí. Ah, ¿sois los ladrones fantasma? Parece que tenéis alguna queja. Atribuirse los méritos de tus subordinados es una de las peores cosas que puede hacer un superior. Así es como dirijo el negocio, es eficiente. Doy las órdenes, yo doy las órdenes, y la plantilla hace todo el trabajo por mí. Es un trabajo sencillo. Mientras los beneficios sigan creciendo, el tonto del presidente no dirá nada. Si les molestan ser mis empleados, que asciendan, pero como eso depende de mí... ¿Cómo ha podido llegar a jefe alguien como tú? Si yo fuera el presidente te despediría. Cállate, mocosa. Vuestro razonamiento no se aplica al mundo real. Si no lo pilláis, os daré una lección como vuestro todopoderoso superior. Sí, claro. Inténtalo si eso. Y esta es...
¡Hostias! Una nueva persona que todavía no tengo. Y que mola un huevo, la verdad. Adiós. Capullo. Muy bien, pues adiós. Persona desconocida. ¡20.000 de dinero! Gatito nivel 37. Habilidad nueva para Zoro. Magarula. Pues de momento vamos a aquí. El jefe que tuve hace mucho tiempo solía acosarme. Pensé que estaría bien hacer lo mismo. ¡Qué estupidez! Enseguida empecé a disfrutar maltratando a mis subordinados. Lo siento. ¿Qué le he hecho a mis valiosos empleados? Los responsabilicé de mis errores, los mandé muy lejos, les amargué la vida. Es todo culpa mía y solo mía. ¿Cómo pretendes asumir la responsabilidad? Leeré libros sobre gestión. Haré todo lo que esté en mi mano para ser un jefe ideal. Quiero que pienses bien para qué tipo de jefe te gustaría trabajar a ti. Reflexiónalo. Guía de parque temático. Oh, joder. ¿La guía de un parque de atracciones? Ah, aunque abusaras de tus empleados, supongo que tus hijos eran muy importantes para ti, ¿eh? Solicitud completada. Que no nos quedan dos, que nos quedan tres, gato. Sigamos. Que todavía nos quedan tres, gato. Regresar, venga. El objetivo está cerca. Parece que esta zona, que está en una zona más alejada que esta. Mira, gato, nos quedan tres solicitudes. Así que déjalo ya. A ver, nosotros tenemos que ir ahora por aquí. Que creo que es por aquí. Kinky. No. Por aquí. ¡Ah, mira! Sellito. Sellito de José. ¿Por aquí será? No, por aquí no. Bueno, pues entonces el mapa nos indica que es por la puerta amarilla. ¡Ah, venga ya! No la he golpeado con la fuerza. ¡Ah! ¡Hostias! ¡Adiós! Anda, mira, movimiento especial. Vamos allá, Makoto. ¡Ah!
¡Sateto! ¡Arriba! ¡Sellito! ¡Sellito! Nos vamos a la zona 9. Y esto, la próxima zona tiene algo diferente. ¿Será que ya estamos cerca del objetivo? Pues posiblemente, gato. A ver. No, aquí no dice nada. ¿Por aquí? Uy. Ah, que está a oscuras, que no vamos a ver nada. Bueno, al menos así veo la carretera. Por aquí no es. Por aquí tampoco. ¡Ah, venga ya! Mierda, no la he golpeado. ¿Esta quién es? Ah, otro copa tengo. ¡Adiós! ¡Adiós, Copa Tengu! ¡Oh! Nivel 33, qué bien. A ver qué tenemos por aquí. Ah, venga ya. Bueno, venga. Ya que estoy, voy a hacer esta zona de aquí. Por aquí, por aquí. Ah, venga ya, otra vez no. Bueno, venga. Oh, genial. Al nivel 37. ¿A qué tenemos por aquí? Vial de desesperación. Bueno, a ver qué tenemos por aquí. Tocará hacer como ya se nos está acabando el vídeo, chicos. Pues lo que va a pasar es que vamos a seguir. ¡No! ¡Venga ya! ¡Ah! Copa tengo otra vez esto. Quería ver cómo atacaba a Makoto. Tenemos abajo y a ver qué tenemos por aquí. Sí, un cofre. Futaba. A ver. Vale, pues se ve que no podemos ir más. Así que vamos a seguir bajando, chicos, hasta encontrar la zona segura. Que este vídeo no va a quedar más remedio que hacerlo así, porque es que os recuerdo que en estas zonas no se puede guardar la partida, ¿vale? No se puede guardar la partida, así que vamos a tener que seguir bajando hasta encontrar la zona segura. Ahí está, esa es la sombra de Yoshi. A juzgar por su sonrisita,
apostaría que está tramando algo espantoso. Me han dicho que amenazó a esta pareja de ancianos para echarlos de su propio cine. Ah, el del cine. Sellito. Gracias, José. Tú, bicho. Vosotros sois los ladrones fantasmas, ¿eh? No entiendo qué queréis de mí. Parece que estás usando la fuerza para obligar a la gente a irse de sus propiedades, ¿no es así? El desarrollo urbanístico es la clave. Deshacerme de los cabezotas que se interponen es parte de mi trabajo. Al contrario que para vosotros, para mí esto no es un juego. Vamos muy en serio, chaval. No permitiremos que los causantes de problemas se vayan de rositas. Eso incluye a la gente como tú, que intimida a los demás para conseguir lo que quiere. Sois unos niñatos que huelen a pis. Y quieren dar la nota, ¿no? No deberíais ir de héroes. A ver qué sombra es esta. Bueno, Hipondatara. ¡Hipondatara! Venga, vamos. Mierda. Aquí voy a tener que tener cuidado. Izanagi no Okami. ¿Eh? Sí, venga, Makoto. Vamos allá. ¡20.000! ¡Joder! Todos a nivel 38. Level up. Si no abandonan sus propiedades, me despedirán. Por favor, no hay ninguna manera de que me haga con ese cine. Vete de Jongen. Sí, deja de fastidiar nuestro barrio. Oh, lo siento, no insistiré más. Por favor, perdonadme. Espero que a partir de ahora pienses más en las personas a las que arrebatasteis lo suyo. Sí, lo entiendo. Seré sincero con mis superiores. Les diré que nadie está interesado en irse de Jongen. No solo se trata de Jongen. Más te vale enmendar todo lo que has hecho en otros sitios. Bueno, chicos, pues otro objetivo menos. Nos quedan dos. Vamos a abrir la nueva zona de mementos. ¡Se ha abierto! ¡Chachi, ya podemos seguir! Mucho ojo, ¿vale? Los enemigos irán volviendo más fuertes a medida que vayamos avanzando. No me digas. Bueno, pues vamos a la nueva zona. ¡Buah, tío! Este lugar es cada vez más siniestro. Lo que demuestra lo retorcido que es. Seguro que las sombras de por aquí son más fuertes. Sí, y parece que hay muchas más aquí arriba. Id con cuidado, ¿vale? Bueno, pues entonces tendremos cuidado. Hostias. Esto está cambiando, ¿eh? Sandman. Yo voy a seguir hasta llegar a la zona segura, ¿vale, chicos? Lo que quiero decir que perdonad si el vídeo se hace de una hora y media. Vamos a ver quién es esta sombrita nueva. Ah, los leones. Como no tengo tiempo, no me voy a entretener con vosotros. Lo siento, no tengo tiempo. Bokuro-sama, gatito. Ya que no lo dices tú, lo digo yo. Venga, vamos a ver qué tenemos aquí. Magatama psíquico. Sandman otra vez. Tenemos que tener cuidado, como nos han dicho ya. No, esta zona no se puede.
Anzu, que no sé quién será. Pero vamos a ir por aquí porque me ya... Ah, no. No he dicho nada. Sandman otra vez. Ah, mira, arriba. Ah, gracias. Sellito, sellito. Joselito. Que nos vamos, Joselito. Naga. Vamos por aquí. Oh, ganzuitas. Y tenemos que fabricar más, por cierto. No me vaya a quedar sin ellas en medio de la exploración de esto. Joselito, Joselito, ¿dónde vas, Joselito? Hostia, una sombra poderosa. Se ha ido por ahí, se ha ido por ahí. Joselito. Hola, Joselito. Venga, vamos. Sí, sí, venga. Ah, mira, nuevos objetos. Qué bien. A ver. Nada, nada. Restaura 100 puntos de vida. 100 puntos de, perdón, de resistencia a un aliado. Pero... aumenta el ataque. Vale, no. No, 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 no. Ah, no, esperad, sí podemos comprar. Ah, no, no he dicho... Ah, bueno, sí, la carta en blanco, pero no lo voy a hacer. ¡Mátane, José! La sombra poderosa está aquí. La sombra poderosa estaba por aquí. Sí, sí, gato, ya lo sé. Lamia. Seguramente sea un tipo de gato. ¡Sellito! ¡Listo! Nos vamos a la zona 3. Gato, avísame pronto de que haya un objetivo cerca, chico. No, aquí no hay nada, pues entonces no me voy a molestar en explorarlo. Hacia la derecha. Y hacia la derecha. Bueno, aquí hay un cofre. Aquí. Vale. Aquí no hay nada. Hostia, cruces. Por aquí no podemos. Ah, pues mira. Es por ahí. Pero... nivel 34. Bueno, vamos a seguir explorando estas zonas. ¡Un cofrecito! No, 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 no. Mierda. A ver qué hay por aquí. Aquí tampoco hay nada.
Así que nos vamos para abajo. ¿A ver por dónde era? Sí, era por aquí. ¡Mira, un regente! Lo he visto de lejos, ¿eh? Me he fijado de lejos. Me lo voy a cargar, porque es que no podemos llevarlo. ¡Sellito! ¡Sellito! Nos vamos a la zona de descanso por fin. Oye, por aquí no hay ningún enemigo fuerte. Parece un buen lugar para descansar. ¿Qué? ¿Otra sala de espera? ¿No hemos llegado a esta más rápido que la anterior? ¡Ah, qué bien! Me moría de ganas a hacer una pausa. Ya puedes viajar a la zona 4 de Axeriur. Vale, vamos a descansar un rato. Bueno, chicos, pues aquí vamos a guardar la partida. Y por fin lo vamos a dejar en este vídeo, porque ya os digo que creo que se ha hecho de una horita y media, no lo sé. Así que nosotros vamos a continuar en el siguiente punto, ¿vale? En el siguiente vídeo, ahora a continuación, donde seguiremos explorando en las profundidades para recoger a los dos, o sea, para derrotar, perdón, a los dos objetivos que nos quedan en Mementos y salir por fin de aquí. Como siempre os digo, eso lo iremos viendo a lo largo del capítulo que viene, de los siguientes capítulos, así que bueno, chicos, sin más, lo de siempre. Nos vemos en el próximo episodio de Personas 5 Royal. Adiós.